aquí en Urabá, culmina la visita del Comité de Interdicción, del embajador Brownfield, del almirante Sukumf de los Estados Unidos y el resto de la delegación. Ha sido una muy fructífera visita en donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor ministro y la cúpula militar y policial, con el señor vicepresidente de la República, para revisar el avance exitoso de las estrategias contra el narcotráfico. Aquí en Urabá hemos visto cómo la operación Agamenón 2 es una nueva estrategia para poner fin al Clan del Golfo, la principal organización del crimen narcotraficante en nuestro país. La cooperación internacional, el trabajo con nuestros aliados va a ser fundamental, como lo ha sido siempre, en la lucha para superar este flagelo.